raza, estamos de regreso aquí grabando otro video. Vamos a estar grabando truchas. Estamos otra vez en Missouri, aquí con todo el pinche grupo. Ahí está el Juanito, mi jefe y mi carnal, que todavía se está poniendo maquillaje ahí adentro. Pero ahorita sale el cabrón. Vamos aquí al río, vamos a tratar con Power Bait primero. Y ya si no cae, pues a ver si sacamos con los crankbaits y y hay spinnerbaits que podemos usar ahí. Si no, nos vamos a ir hasta arriba y a pescar fly fishing. Pero ahorita les vamos a estar grabando y vamos a estar updating. Lo que vamos a estar haciendo hoy es pesca y cocina. A ver si sacamos unos pescados, porque se ocupan los pescados para hacer la pesca y cocina. A ver cómo los va ahorita. Chequeamos con ustedes. No pudimos agarrar en el video, pero Juanito ya sacó su primera. Ahí está, miren. Put it on the hook first, antes de que la saques, para que no se te vaya a ir. Muy bonita. Yo lamentablemente tenía mi caña afuera porque se me rompió. Pero Juanito tuvo suerte y ya sacó la primera. Ahorita nomás usamos unos candados para mantenerlas ahí todavía vivas y frescas, para cuando las saquemos en la cocina, en el caso, esté más rica todavía. Bonito, ¿te quieres presentar, güey? Saludos, raza. Es todo. No había salido Juanito más que los videos viejitos. El muchachón vive un poquito retirado del resto del grupo. Por eso no había podido estar en los otros videos, pero aquí se hace presente. Déjeme darle una... Ahí viene el primero. Está pequeño. Este vamos a tener que dejar ir. Pero al menos ya cayó el primero. Vamos a desamarrarlo. Pero sí, está muy pequeñito. Hay que dejarlo ir y a ver si podemos sacar una de las más grandes. Lamentablemente se lo comió muy adentro. Un poco difícil desatorarlo. Voy a tener que sacar las pinzas. Ahí el mundo ya sacó uno allá, miren. Qué bonito. Es todo mundo. Lo vamos a dejar ir. Es todo. Está sacando el equipo, está bien. Ahora sí vamos a comer pescado. Espero que nos siga yendo bien. Ahorita sigo chequeando. Miren el muchachón aquí, luego. No, parece que se la atoró. Miren, estamos usando estas. Son bolitas que imitan la huevera del pescado. Ahora se le pone al ganchito y es todo. El único problema es que hay muchas rocas, veo muchas líneas atoradas en el agua y se me está atorando bastante. Ya perdí 3 ganchos, pero es todo. Y estamos usando dos pesitas pequeñas. Es todo, puede ser una, puede ser dos, depende de la corriente. Pero estoy yendo bien, tan o menos agarrando resultados con esto. Pero vamos a seguirle. Es todo, otra. Está más grandecita. Está más o menos. Esta ya está más o menos, esta ya va a estar para el caso. A ver si nos sigue yendo bien. Está la primera del día. Vamos a sacar los candados para poderlas amarrar. Un candadito. Una muy bonita que está sacando aquí un compañero de la pesca.
Vamos a seguirle. El mundo ya se encontró allá. Muchachón, le estoy yendo bien. Está pescando de la esquina con mi papá. Parece que el mundo ya lleva dos o tres y mi papá uno. Juanito se le escapó el que sacó. Yo llevo uno, so estamos bien todavía para ser tan temprano. Estamos sacando los límites, que es de cuatro. So, síguele dando. Todo. ¡Oh! Y se me fue, güey, estaba bien chula. Se me fue. Todo mundo. Sácalo, güey. Está pesado, muchachón, ahora. Le está yendo bien, igual que su último video de lobina. Sacó bastantes. Ahora está sacando sus truchas. La otra bien chula. Todo, miren esta belleza de trucha. Muy bonita la trucha. Todo, brother. Está bien bonita. Mi hermano acá te va a sacar otra hasta allá también. Recuerden un consejo: siempre atoren el candado antes de sacarla de la net. Así se han ido muchos pescados. So, primero atórenlo del candado. Ya que lo tienen el pescado asegurado, se saca de la net. Antes no les recomiendo sacarlo. Lo digo por experiencia, perdí hartos pescados. Miren este, qué bonito. Está más grande que el primero. Ya que seguirle. Van dos. Muy buenos. Pero estaba pescando con esto. No pude grabar esta. Ojalá y Juanito la haya agarrado en el ángulo. Pero qué bonita esta. Muy especial la trucha. Va a ser un pescado tan pequeño. Es un pescado que nada siempre contra la corriente. Está impuesto a estar a alta fuerza. Miren qué linda captura. Otra que no pude captar en el video, pero es una chulada, señores. A ver, güey, ayúdame. Ayúdame, ¿qué tenga ahí? ¿Qué? Aquí. Dame tu cadena, güey. Eso no se dan cuenta, güey. ¡Sácalo, güey! ¡Oh, qué chula! El viejón allá.
Ya sacó una. Muy bonita, lo estoy guiando bien. Más que les digo, se sigue atorando bastante todavía. Nice bait, bro. A la próxima. Sacó un pequeñino, muchacho, ahí. Yo creo tirar para afuera. Es todo, Juanito ya está sacando otro pescado. No puedo encontrar, muchachos, ahí están. Buena pelea que está dando. Está bonito. Wey. Está bien chulo, bro. La net. Espérate. Mira, güey, la traigo atorada de limón. Sí, agárrala. No, agarra tu candado, güey. ¿Es que está atorada la de esta? Yo sé, güey, pero todavía tienes que agarrar, güey. No, ya, güey. Para enfrente, hacia ti, güey. Espérate, te lo voy a desamarrar, o por tratar. Oh, brother. So, one of these, right? Una de estas, güey. Pero la que sigue, bro, la que sigue del pescado. Bien grandota, bro, esto. Enfrente del gancho. Órala, vaqueala. Aquí, al lado. Disculpen la toma, pero miren qué pescados tan bonitos lleva el Juanito aquí. Muy bonitos. Que siga la pesca, puro sácalo, güey. Miren, vamos a abrirlos ahora. Vamos a estar haciendo una demostración cómo los vamos a abrir. Estaban muy bonitas. No traemos el cuchillo hoy. So, vamos a hacer unas pinzas, unas tijeras. Este es macho. Se corta hasta arriba. Ya que lo tiene aquí, las anginas se jalan para abajo. Asegúrese que esto se haya cortado bien para que pase en el medio y se le jala nomás y sale todas las pipas y es todo, nomás tienen que limpiarlo. Los pescados se comen, lo que sale del pescado aquí les sirve de carnada. Como pueden ver, esto tiene una línea roja de sangre, nomás con la uña se jala para abajo. Asegúrense que la sangre se les quite bien, da mal sabor a la carne si se queda ahí. Son muy, muy fáciles de limpiar. Es todo. Ahí está la limpia la trucha.
para comer.